del Señor. Muchas veces, hermanos, cuesta el hombre y la mujer disminuir para que esa presencia pueda crecer. Mientras la joven aquella cantaba, yo no te conozco, pero el Espíritu de Dios, Él te conoce. Él sabe tu sentar, tu levantar y tu acostar. Aún los cabellos de tu cabeza está contado delante de la presencia de Dios. El enemigo trató de intrincar los planes que Dios tenía con tu vida. Aleluya. Y aún en estos días Él te mintió. Pero yo como profeta me paro en esta noche y yo quiero decirte que grande es el compromiso que Dios ha hecho con tu vida. Porque desde el vientre de tu madre comenzó el enemigo a planear tu destrucción. Pero yo te escogí para cosas grandes. Y aún desde tu niñez el diablo ya quiso destruirte. Pero yo hice un cerco a tu alrededor porque yo te escogí para llevar mi palabra cantada a varios lugares que ni pasa por tu mente. El Señor le dijo a Moisés: Moisés, cortame 12 varas. Moisés obediente cortó según cada tribu. Hasta ahí todo fácil. Ir a cortar la vara sin ningún problema. Escogió Moisés la vara más linda, la más preciosa del campo. Y el Señor le dijo: ¿sabes qué, Moisés? Ahora yo quiero que vos lleves esa vara a mi tabernáculo. Y aquella vara estaba ya. Parece tanto silencio. Parece que no iba a pasar nada. A veces estamos así, hermano. Hasta pensamos que el profeta se equivocó. Hasta decimos: pero ¿será que el mensaje era para mí? ¿Será que tanta promesa Dios tiene conmigo? Y estamos claudicando en los pensamientos. Bendito Dios, aleluya. Había 12 varas delante de la presencia del Señor. No era cualquier cosa. Ellas no estaban en cualquier lugar. Ellos estaban delante de la presencia del Señor. Y cuando alguien se coloca en la presencia del Señor, algo tiene que acontecer. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias. El problema no es colocarse, el problema es mantenerse en la presencia del Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Yo he oído la oración de mi pueblo. Y yo voy a comenzar a mover la cabeza, dice el Espíritu de Dios. En esta noche yo voy a mover la cabeza. Aleluya. Escúchame bien. Así dice el Espíritu de Dios. Porque le están con ganas de mí. Pero yo soy el que le planté. Y esa vara que yo planté ahí, ella va a reverdecer. Y yo voy a llamar a muchos, personas que nunca pisaron ahí. Yo voy a encargarme de traerle, porque yo sé el compromiso que tengo con esa obra, dice el Espíritu de Dios. Ahora aquella vara estaba allá. Y yo mencionaba una palabra ayer, hermano. Hay una palabra en los salmos que dice así: guarda silencio ante Jehová y espera en Él, y Él hará. Pero a veces decimos: acá no pasa nada, yo me voy para allá porque allá hay presencia. No, el portador de la presencia es usted. Seguramente fulano, mengano, ciclano no han pecado, por eso acá no florece. No, hermano.
problema no es el tabernáculo, el problema es la vara. Grande Dios. Aleluya. Entonces Moisés coloca las 12 varas y deja toda una noche. Y hoy el creyente está 2 horas. Gracias. 2 horas. Aleluya. Y muchas veces no sabe ni cómo sentarse en la silla. Él está incómodo. Pero aquella vara tuvieron 12 horas en la presencia del Señor. Gracias. Sin moverse. Y cuando Moisés fue a mirar, y en cada una de ellas estaba el nombre de la tribu. Ella estaba tallada con un nombre. Porque lo que es para usted, es para usted. Nadie va a cambiar lo que es para usted. Gloria a Dios. Entonces Dios tenía una promesa con Aarón. ¿Y sabe para qué servía esa vara? Esa vara servía para lo primero que servía, para el sustento. Pero si ella no se reverdecía, ella podría. Llegaba un momento que ella no tenía función. Entonces Dios le había hecho una promesa a Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón estaba siendo obediente a Dios. ¿Y saben qué es lo que hacía Aarón? Cuando Moisés se fue a la presencia del Señor, y el Señor le dijo, ¿sabe qué, Moisés? Yo te escogí. Moisés dijo, sí, Señor, yo no sé hablar, yo soy tartamudo. Y el Señor dijo, ¿sabe qué? Yo voy a preparar a Aarón. Y vos le vas a decir a Aarón, y vos que no tenés carácter para hablar a mi iglesia, él le va a decir a mi iglesia lo que yo quiero para mi iglesia. Aleluya. Entonces Aarón hablaba lo que Dios le mandaba hablar. Porque a veces nosotros queremos emocionar a la iglesia, o queremos, hermano, hacer las cosas como nosotros queremos. Y Aarón no era así. Lo que Dios mandaba, él hablaba. Vive y reina, Señor, aleluya. Y si hay algo que Dios, si hay algo que Dios se compromete, es con el obediente. Para el desobediente no hay promesa. Entonces aquella vara quedaron allá. Cuando Moisés miró, lo primero que vio, una flor. La vara de Aarón había florecido, echado flores. ¿Y sabe lo que largan? La hermana dijo que ella ama las plantas, ¿no? Cuando su planta estaba media seca, así, no es tan linda, ¿no? Pero después cuando ella comienza a largar la flor, usted dice, pero qué linda que ella es. Porque no es la planta que marca la diferencia, es la flor. Y a través de la flor hay un perfume que larga la flor. No es una flor como esta, artificial, no. Es una flor genuina. Una flor que larga un buen olor. Un buen aroma. Bendito Dios. Yo creo que usted está entendiendo. ¿Qué hizo? Floreció, dio flores. Y yo quiero decirte que lo que Dios planeó, él va a hacer florecer. Yo no entiendo el mensaje, hermano Carlos. No es tan difícil entender. Es mantenerse en la presencia del Señor y hasta que te haga florecer. Aleluya. Pero Dios me habló y parece que no.
Yo ayuné una noche y parece que no. Mantenete en la presencia. Amén, Jesús, aleluya. Iglesia te dice así: todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Los tiempos de Él son perfectos. Hay creyentes que muchas veces se va a la presencia del Señor y dice: Señor, yo ya no puedo más. Y el Señor está sabiendo que está podido. Él es fiaquento, no quiere levantar a orar, no quiere ayunar, no quiere ir a la oración. Él no está pudiendo más. Entonces Dios sabe, hermano, que le está pudiendo. Ayuda, Señor, aleluya. Después de la flor, Él comenzó a largar renuevos, hermano. Ay, qué lindo cuando larga renuevos. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Todo lo que usted haga va a prosperar. Todo lo que usted toque va a prosperar. Aleluya, Jesús. Glorificado es tu nombre. Usted se va a la presencia del Señor y le dice: Señor, yo no tengo nada de fuerza, ya no puedo más. Y la palabra del Señor dice así: que Él multiplica la fuerza del que no tiene. ¿Cómo le hace, hermano? Si no hay nada, ¿cómo Él puede multiplicar? Él multiplica la fuerza. Sí, y Él te va a multiplicar la fuerza en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y no has negado mi nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Arrojó flores, renuevo y producido almendra, alimento. Sí, Jesús, aleluya. He conocido la vara que reverdece. Es bien conocido, ¿por qué? Porque ella, donde anda, ella la anda alargando un buen perfume. Ella no anda alargando un mal perfume, no. Ella anda alargando un buen perfume. Y dice así: pero qué lindo, da gusto escuchar a ese hermano, da gusto escucharle cantar, da gusto escucharle predicar. ¿Por qué? Porque le está alargando un buen perfume. Sí, amén, Jesús, aleluya. Grande Jesús. Y hoy hay varas, hermano, lamentablemente, que tienen flores artificiales que el perfume ya no lo haga más. Aleluya. Grande Padre. El buen perfume del Espíritu de Dios. Gloria a ti, mi Dios. Había una mujer que mientras ella mantenía el frasco tapado, no pasaba nada, pero cuando ella rompió el frasco, la Biblia dice que el perfume comenzó a fluir. Y el problema fue cuando el perfume comenzó a fluir, porque alguien dijo así: esta mujer no sabe lo que hace. Ella pudiera haber vendido el perfume y dar de comer a los pobres. Ya comenzaron a murmurar por lo que ella había hecho. Cuando usted comienza a tener un buen perfume, van a murmurar de usted, van a calumniar de usted, van a hablar mal de usted. Esto es porque usted está largando un buen perfume. Aleluya. Pero yo no hago nada. Y no, pero se está manteniendo la presencia del Señor. Job decía esta palabra: que aunque el árbol fuere cortado, queda aún de él esperanza. Porque el diablo corta, hermano. Verdad, Señor, aleluya. El diablo corta.
corta el sueño, corta el deseo. Pero dijo Job, aunque el árbol fuere cortado, queda todavía de la esperanza. Y yo quiero decir para muchos que perdieron la esperanza de esta noche, que va a florecer. Gloria a Dios, aleluya. Usted va a florecer, tu familia va a florecer, tu matrimonio va a florecer, tu trabajo va a florecer, lo que usted emprenda Dios va a hacer florecer, pero es mantenerse en la presencia del Señor. Grande Dios. A pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, a pesar de las debilidades, ellos están en el trabajo, pero están hablando con Dios. Está en la casa, está haciendo su quehacer, está lavando ropa, está lavando los platos, está limpiando el piso, pero está diciendo: Señor, ayúdame. Señor, no tengo fuerza. Señor, necesito de tu presencia. Señor, no puedo. Mi alma te alaba, mi Señor. Está en la presencia. Están aquí en esta noche. Y yo quiero profetizar sobre tu vida que vas a comenzar a florecer. Aleluya. No solamente vas a florecer, hermano Carlos, yo quiero florecer, mantenerte en la presencia. Aleluya. De renombres, está lleno el mundo entero de renombres, pero de que largue frutos, dijo que es una palabra, por sus frutos los conoceréis. Porque hay frutos que no se puede comer del árbol. Con solo mirar, usted ve que ese fruto no se puede comer. Pero la almendra sí. Pero eso conseguimos solamente en la presencia del Señor. A veces decimos: hay cosas que yo no puedo dejar, quiero dejar, pero no puedo. Es porque usted salió de la presencia. Grande Dios, aleluya. Grande eres tú. Yo voy a cumplir el propósito. Y no solamente eso, sino que yo te voy a fortalecer en esta noche. Porque yo conozco tu fuerza. Yo sé que tu fuerza está agotada. No contaste para nadie, no hablaste con nadie. Pero yo te conozco. Yo sé tus pensamientos. Yo no te voy a dejar. Yo no te voy a dejar sola. Tus pensamientos no son los pensamientos de él, porque yo jamás te voy a abandonar. ¡Gloria! Pero yo necesito, ¡aleluya!, que te mantengas en la presencia. Porque te voy a hacer florecer. Y te voy a hacer echar renuevo. Y te voy a hacer echar alimento. Vas a hablar con personas. Y no te vas a dar cuenta ni lo que vas a hablar. Pero yo voy a usar tu vida porque yo te voy a dar alimento. Pero mantenerte en la presencia. No salga de la presencia. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Yo tengo respuesta. Oración. Yo no te dejé. Yo no te abandoné. Yo estoy contigo. Y yo voy a fortalecer tu fuerza en esta noche. Porque he aquí que tienes poca fuerza. Pero yo voy a pelear tu batalla. Hay batallas que no estás pudiendo pelear. Pero yo voy a pelear por ti en esta noche. Dice el Espíritu. Oh, Espíritu Santo. Hay
cosas que nosotros no podemos entender. Hay momentos que muchas veces nosotros no podemos, hermano, ni siquiera entender, pero no vamos a entender jamás, solamente nosotros obedecer. Cuesta, sí cuesta. Pero yo quiero declarar que el ministerio que Dios colocó en tus manos va a florecer. Aleluya, Señor, aleluya. Que vas a comenzar a prosperar, pero va a ser solamente en la presencia. Sí, sí. Si usted salió de la presencia, vuelva corriendo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque si no, usted va a ver. Algunos van a comenzar a largar fruto y usted va a quedar celoso. Pero yo tengo 40 años del evangelio, yo tengo 30, yo tengo, hablo en lengua, yo profetizo, pero no comienza a largar renuevo. Ya el perfume, ya terminó el perfume, bendito sea el nombre del Señor. Pero mientras usted se mantenga en la presencia, usted no solamente va a tener un buen perfume, sino que siempre usted va a tener alimento. Todo lo que se despide esta noche. Aleluya. El Señor quiere renovar tu vida. Y yo quiero orar por usted. Usted que salió de la presencia. Y no le quiero preguntar cuál es el motivo, no. Yo quiero invitarle en esta noche a volver a la presencia. Aleluya. Gloria a Dios. Porque mientras usted esté apartado de la presencia, usted va a seguir vacío. No va a tener nada. Nada le va a caer bien porque está vacío. Todos los cultos van a ser cultos feos porque está vacío. Grande Dios. Usted puede predicar de la manera que usted quiera, bendito sea el nombre del Señor, pero el que está vacío, él nunca va a dar un gloria a Dios, él nunca va a estar conforme. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque está vacío, está seco. Bendito sea el nombre. Alabado sea tu nombre, Señor. Yo quiero orar por usted esta noche. Y ya quiero dejar al siervo del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Usted que quiere volver a la presencia. Señor. Aleluya, Padre. Usted que quiere renovarse en esta noche. Usted que por ahí dijo, Señor, no tengo más fuerza. Oh, Espíritu Santo. Aleluya. El Señor le podía decir, ¿sabes qué, Moisés? Deja la vara allá en la puerta. No, el tabernáculo, a la presencia. Grande Dios. Yo no voy a pasar porque qué van a decir de mí, no importa. Hay poder en tu nombre, Jesús. Yo voy a orar en mi casa, no es lo mismo. Yo decía para alguien hoy la importancia de que los siervos de Dios impongan las manos sobre usted. Pablo le decía a Timoteo, no apaguéis el fuego del don que está en ti. Por la imposición de mis manos. Cuando el fuego se está apagando, usted corra al obrero. Diga, hermano, el fuego se está apagando. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ya no siento más la presencia que sentí antes. Yo ya no puedo llorar como antes yo lloraba en los cultos. Pastor, ora por mí, pastor. Ya no siento el gozo de la salvación. Ya los cultos cambiaron para mí, ya no son los mismos. Nadie cambió. Es que le está haciendo falta reverdecer, le está haciendo falta la flor, le está haciendo falta el almendro. Gloria sea tu nombre, aleluya. Vamos a orar en esta noche. Yo sé que Dios habló. Levante su manito para arriba. El Señor te va a renovar en esta noche. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. ¿Qué necesitas?
necesita renuevo, largar renuevo nuevamente. Aleluya, Padre. Largar nuevas flores. Oh, maravilloso Jesús. Qué lindo que queda una planta con flores, hermano. Ella tiene la esencia del Espíritu de Dios. Oh, comienza a dar un perfume. Aleluya. ¿Cuál es el perfume, hermano? Gloria a ti, Jesús. Cuando comienza el manse, camala, ganda, que mala, bala, bala. Y si no habla lengua, él comienza a decir: Señor, lléname. Yo quiero ser lleno. No te levantes de mi presencia, hermana Carolina. Dice el Espíritu de Dios en esta noche. El enemigo quiere que te levantes. No dijiste para nadie, pero ya el enemigo colocó un desánimo. Oh, Espíritu Santo. Pero yo voy a hacer florecer. Pero mantenete en mi presencia. Aleluya. Hoy es el tiempo que yo más te necesito, hija. Porque yo coloqué alimento en tus labios. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy es el tiempo, hermano Oscar, que yo necesito más de ustedes. Pero no necesito solamente para afuera, yo necesito mi presencia. Porque yo necesito darle todavía más flores. Necesito renovarle más. Necesito que lleve más fruto. ¿Por qué? Porque yo le estoy necesitando para la obra. Quiero que pase la esposa del pastor. Quiero orar por ella. Pase, hermano. La fuerza ya no va más. Hay momentos que nadie ve, pero entras a este lugar acá. Y cuando entras, las lágrimas comienzan a vertir. Gloria a ti, mi Jesús. Yo te hice una promesa. Y yo no te voy a fallar. Pero mantente en mi presencia. No salgas. Porque ese es el tiempo que yo voy a mandar mujeres necesitadas aquí en tu casa. Y vas a tener que llevarle alimento. Hay muchos que murmuraron de tu persona. Y quédate bien tranquila, porque yo voy a salir al encuentro de ellos, dice el Espíritu de Dios en esta noche. Yo voy a renovarte en esta noche, dice el Espíritu de Dios. Yo no sé si usted habla en lengua o no, pero el Espíritu de Dios te va a renovar en esta noche, va a renovar desde la plantilla de los pies hasta la coronilla de tu cabeza. Alguien ya rompió el frasco y ya comenzó a salir el perfume. Y ya el perfume comenzó a invadir la casa. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay algunos, hermano, que se están sujetando. Recandei, camalandai, que mana mana galabagai. Aleluya.
están oyendo. ¡Ey, camande! ¡Ey, camada! Señor, porque usted se mantiene en la presencia del Señor, el Señor te va a mandar respuesta, pero no te muevas. No te muevas, dice el Espíritu de Dios. Oramos, soberano Dios y Padre. He transmitido tu palabra. Renueva ese gozo que ya sentía antes en tu casa, que el diablo no me recae. Yo, Dios de la gloria, yo declaro renuevo, renuevo sobre su vida ahora. Renuevo sobre su vida, renueva sus cuerpos. Parece tan imposible alcanzar, parece tan difícil alcanzar, pero hoy ella está aquí, Señor. Hoy ella está aquí y ella quiere recibir algo de ti. Yo renuevo, renuevo ahora, renueva, trae cambio. Recambio, recambio. Recibe, 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 recibe ahora. Se manda esta managana bagay. Mientras te permanezca en mi presencia, yo me encargo de los tuyos. Mientras te mantengas en mi presencia, yo me encargo de tu hogar. Yo me encargo de tus hijos. Yo me encargo de los tuyos. Renueva ahora. Renueva ahora. Renueva ahora. Manda y que manda, manda, ya la manda. Checa la manda y reca, checa manda. El mensaje que yo te di, no vas a llevar, dice el Espíritu. Yo te di un mensaje para alguien, mientras estaba en el altar, y te acobardaste para entregarle lo que yo te mandé. Dice el Espíritu Santo que si quieres ver día bueno, no vaya a llevar el mensaje que yo coloqué dentro de tu corazón en esta noche. Padre de la gloria, yo bendigo a tu heredada. Yo bendigo, Dios, a los que creyeron en tu palabra, no a los que yo dije. Yo bendigo la vida, yo bendigo el hogar, yo bendigo la familia, Señora. Grande Dios.